no hay comida en Venezuela y estamos acá en este bote buscándonos a ver qué es lo que hallamos para comer, ¿ves? Y a veces nos hallamos, a veces sí, a veces no, así estamos. Pero si Dios quiere, a veces nosotros, yo creo, hoy nos vamos, mañana, no sé qué día nos vamos nosotros, porque yo también extraño a mi hija, yo necesito irme de aquí también. No es tan fácil para uno tampoco, es un poco también, porque ahí traen la enfermedad, a veces uno se corta con vidrio. Pues en el relleno sanitario, pues para uno comer, pues uno tiene que rebuscarse en la basura, esperar los camiones. No es que uno, porque uno quiera estar acá, pues no, sino es que la necesidad, pues, de todos nosotros y de la familia de uno. Esas son las circunstancias, mucho paludismo y muchas cosas, y qué más nos toca, pues tenemos que rebuscarnos de la basura, pues para uno poder comer. Aquí uno encuentra lo que botan, los perdicios, botan eso, nosotros agarramos, comemos lo que hacen, pero no agarramos las cosas mal, lo que viene embolsadito, vienen amarraditos, eso es lo que agarramos, lo que viene bueno, eso es lo que estamos haciendo, y buscar la ropita y buscar la lata, buscar los, eso, como los gaseosas vacías, y vendemos eso. Hierro, las tacharras que llamamos, ya lo vendemos y compramos nuestra cosa, lo que necesitamos. Aquí y bebemos agua de esa, por lo menos de ese río aquí, pero ahí está porque hay mucha basura, contaminación, y a veces, por lo menos yo soy delicado de eso, me da un dolor de barriga porque yo, a pesar que soy indígena, pero nunca he tomado agua así de esa forma. Bebe ahí, nos bañamos ahí, y bueno, y a veces vienen las enfermedades así, uno. Los indígenas, por eso es que nosotros llegamos a como a doña, uno se enferma, no haya que hacer, sufrimiento, porque está mal, usted lo está viendo, ¿no? Está malo. Pero, bueno, nosotros qué más tocará, pues por no morirse de la sed, tenemos que tomar agua ahí. Tenemos un gran problema en la capital del departamento de Bichada, en especial en Puerto Carreño, en el relleno sanitario con nuestros indígenas flotantes, debido a que quieren vivir del reciclaje, quieren vivir de lo que les den para hacer sus retornos voluntarios. Pero esto ha sido difícil. Mientras sacamos 5 familias, nos llegan 6 de Venezuela o de otras comunidades porque ven una opción de negociación. Con los propios recursos que tiene el municipio, nos queda muy difícil sostener más de 800 indígenas que tenemos en el casco urbano, que abandonaron sus comunidades, y otros que se vinieron de Venezuela buscando una opción de alimentación, una opción de vivienda, pero que tienen sus casas que el gobierno venezolano les ha asignado, les ha donado, pero por la situación que ellos están viviendo, tanto la inseguridad como lo económico, vienen a buscar alimento y duran 3-4 semanas mientras alguien les da un negocio o les ofrece algo para que puedan retornar. Entonces necesitamos que el gobierno nos ayude, porque realmente este municipio es esta categoría, manejamos 5 millones de pesos para atender más de 4.000 indígenas que están dentro del municipio de Puerto Carreño. Vengo por acá a rebuscarme, porque allá en Venezuela todo está en crisis, entonces me duele mucho que mi familia esté aguantando hambre y yo por acá, no sé, rebuscándome con las latas, la chatarra, o a veces conseguimos un buzo, una pantaloneta, un boxer, para poder vestirnos. Entonces acá al menos encuentra algo mejor, porque allá en Venezuela todo ya está en crisis, no se halla ni un trabajo. Es preferible estar aquí en la basura que estar en Venezuela aguantando hambre.